¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Inscripción en el IMSS de Trabajadores Domésticos. El trabajo del hogar es realizado por un sector vulnerable de la población. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social está enfocado en ejercer las acciones necesarias para implementar un régimen especial a efecto de garantizar el acceso a la seguridad social a las personas trabajadoras del hogar a fin de que sean afiliadas en igualdad de condiciones que el resto de las y los trabajadores. El nuevo esquema de incorporación al IMSS es obligatoria para las personas empleadoras, que al no realizar este trámite están incumpliendo la ley, específicamente la nueva redacción de los artículos 334 bis de la Ley Federal del Trabajo y 239 C de la Ley del Seguro Social entre otros ordenamientos. Establece facilidades y procedimientos simplificados para la incorporación promoviendo su aseguramiento en condiciones preferentes. En la Seguridad Social, el esquema incluye acceso a los cinco seguros que ofrece el IMSS, enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, que contemplan las incapacidades temporales, invalidez y vida, ahorro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Las principales características son: los empleadores, de manera individual, están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el inicio de la relación laboral, debiendo cubrir a periodo vencido el primer mes de aseguramiento. Los meses subsecuentes se cubrirán de manera anticipada. El pago se efectúa por cada empleador de acuerdo con el salario diario y a los días trabajados de cada persona trabajadora del hogar. El aseguramiento se podrá realizar por día, mes, bimestre, semestre o año. El IMSS extiende el beneficio del aseguramiento por mes completo, siempre y cuando se entere al menos el monto de las cuotas obrero-patronales equivalentes al valor del salario base de cotización mínimo integrado mensual de la Ciudad de México. Fuente, Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuentas claras. ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de consultorio fiscal en donde hoy tendremos un tema pues muy importante. Creo que incide a muchas, a muchas, a muchas familias, que es el tema de la inscripción en el Instituto de Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores Domésticos. Y bueno, para platicar de este tema, contamos con la presencia del licenciado en contadoría Miguel Ángel Díaz Pérez. Tocayito, ¿cómo estás? Tocayito, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos muy bien y de veras con un gusto y un placer de poder compartir este foro contigo y con todos los que nos dan la oportunidad de vernos y escucharlos. Nuevamente no, Tocayito, muchísimas gracias por estar aquí en este programa compartiendo, pues bueno, tus, tu, todos, todos, todos tus conocimientos respecto a este tema tan, tan importante. Bueno, se le ha dado últimamente mucha importancia, creo que siempre lo ha sido. Pero a últimas fechas le ha dado mucha importancia, no, incluso nada más a nivel nacional, también a nivel internacional. Eh, eh, hay, hay directrices muy, muy marcadas respecto a proteger a este sector de trabajadores, ¿no, Tocayo? No, totalmente, Tocayito. Eh, reitero mi agradecimiento a la invitación y poder compartir el tema, porque si bien es cierto, podrás tener toda la expertise del mundo en el ámbito empresarial. Este fue un tema como que muy olvidado, ¿no? ¿no? En la presentación era común hablar del trabajo doméstico. Ha venido teniendo cambios y bien, como lo dices tú, eh, vinculado con un derecho internacional comparado, vinculado a la protección, obviamente, de los derechos humanos. Y por eso grandes instituciones internacionales han marcado la pauta para que México... Hoy tengamos ese reconocimiento para una trabajadora que sin duda, tocallito no sé qué opines tú, pero es la felicidad de la casa. Claro, claro, sí, es, es, es importante por todo lo que, lo, lo, lo que ayuda, ¿no? Sí, en, en, los quehaceres, en los quehaceres del hogar. Y pues bueno, qué bueno que se estén considerando ahora, pero como que no ha quedado todo completamente bien establecido, ¿no? Ahorita el tema importante o más trascendental es el tema del seguro social. Es correcto. Aunque pues también tenemos otras cuestiones accesorias, que, bueno, no accesorias, sino también que se vinculan con una relación laboral, como es la parte de impuestos sobre la renta, la parte de los impuestos locales, en fin, que ahí como que no hay mucho que hacer, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que vale la pena decirlo a toda la gente que nos acompaña en vivo a través de redes sociales, que este tema, si bien es cierto, pusieron el dedo en el renglón. Primero en materia laboral. Luego en materia de aportaciones de seguridad social, consideramos que Ejecutivo Legislativo no le ha dado un proceso primero para efecto del impuesto sobre la renta, ¿no? no. Desafortunadamente, Secretaría de Finanzas y Planificación del Estado tampoco tiene una regla en particular. Y sabemos que el Infonavit... Pues lo que diga su primera hermana, Seguro Social, es lo que va a hacer, ¿no? Claro. Pero es algo que creo que va a trascender por los mismos conceptos de programas de fiscalización que hoy en día tenemos. Aquí en la Ciudad de México tenemos un programa de estar mandándonos, Secretaría de Finanzas, ahora sí que cartas invitación en base a información que le ah. provee el Seguro Social, obviamente a la Ciudad de México. Entonces yo espero que en un futuro no muy lejano se pueda tener, obviamente, pues, las reglas claras, ahora sí, de cómo se debe seguir dándole todos los beneficios a las trabajadoras del hogar. Claro, pero fíjate, a, a, ahorita como están las cosas, vamos a suponer que una familia decide eh, in, incorporar a quien la apoya en la casa, a su trabajadora doméstica, al la este, la, Seguro Social. En términos, eh, salvo tu mejor opinión, en términos laborales, el artículo octavo, el artículo décimo, el artículo octavo que nos establece que es un trabajador y el décimo que es un patrón, caeríamos en esos supuestos. Entonces, como están ahorita, el, en, en su sentido, eh, pues no sé si eh, este, la señora de la casa o señora de la casa tendría que inscribirse como patrón y después inscribir a, a, a su trabajadora me explicó la trabajadora doméstica, y eso pues por lo que estás comentando, si nada más nos construyimos a pagar las cuotas, las aportaciones desde seguridad social, pues de repente por los, esos convenios de coordinación fiscal, pues de repente finanzas te va a tocar la puerta y dice oye, me debes mi impuesto local. Y a lo mejor seguramente el SAT va a tocar la puerta, oye, me debes mi SR, porque si le pagas, y enséñame tus nóminas, enséñame tus recibos de pago, eh, si, es que, si es que a lo mejor también nos va a pedir los famosos este, recibos timbrados, los FDIs de nómina. ¿Cómo serían las cosas ahorita, Tocayos? No, si yo, creo que, yo creo que ahorita <coughs> hay que partir de, de lo básico y de lo que es elemental. Eh, reconocer que un derecho constitucional para todo ciudadano mexicano es garantizarle la seguridad social, claro. el derecho a la salud, el de vivienda digna. Como principio constitucional viene obviamente un poquito lo que acabas de comentar de una ley federal que es reglamentaria un artículo 123 constitucional y técnicamente estamos obviamente en una relación laboral. De Hay obviamente patrón. Hay trabajador. Entonces, si empezamos con ese estudio y luego todo lo que se establece en la ley del trabajo, sin duda, el empleador, que es el término que comúnmente utiliza uh -huh. el seguro social, va a obligar, obviamente, a quien contrate a alguien que vaya a apoyarle a su hogar a inscribirse y a inscribir a la trabajadora del hogar para que pueda, obviamente, a través de aplicativos informáticos, poder pagar cuotas mensuales. Entonces, a pregunta concreta, respuesta concreta. Claro que hay que obligarnos como empleadores a registrarnos y a registrar a la trabajadora del hogar para efecto del pago de cuotas pues, al Seguro Social. Sí, te pregunto esto, Tocayo, porque, pues bueno, me imagino que... Uh en lo personal y te digo que a todos y a mis amigos televidentes pues viene el tema del inquietud y decir, bueno nada más es registrarlo ya y pagar las cuotas y ya a lo mejor como, como, como un optativo en este caso no estaríamos hablando de un régimen optativo o si toca yo no toca tú, creo que hay que poner las palabras que deben ser en materia de seguro social hablamos de dos grandes regímenes obligatorio y voluntario uh -huh. y aquí es voluntariamente a fuerzas o sea que es obligatorio, no es optativo. Dentro del Seguro Social existen muchas opciones que normalmente le damos el nombre de modalidades. Modalidad. Eh, la modalidad 40, que es de moda, eh, la modalidad de que fue parte también de un programa aquí contigo y obviamente con un gran invitado de los trabajadores independientes. Esas son modalidades. Claro. Pero aquí... Es un régimen obligatorio. Y, y, por ejemplo, una diferencia en, en ese sentido de modalidades, en, en la mayoría de los casos, es, es optativo. ¿Totalmente? O sea, existe la modalidad, yo veo si la aplico o no la aplico. En este caso, aunque podamos hablar de una moda, modalidad, pero no es si la aplico o no la aplico. No. Es obligatorio. Es obligatorio. Ese es un punto importante que tenemos que tener presente, es que es obligatorio. Y si no lo hago... Ya tienes a las consecuencias, ¿no? Yo creo que vale la pena hacer la referencia, Tocayo, a, a, a la Ley Federal del trabajo, ¿no? Sí es cierto, hay un artículo octavo que define quién es trabajador, pero en el 331, uh -huh. el TER, el BIS, etcétera, de la Ley Federal del trabajo, expresamente dice, existe la obligación de afiliar okay. a la trabajadora del hogar al seguro social. Entonces yo creo que algún entendor pocas palabras, Por supuesto. si está dentro de la ley federal del trabajo, <laughs> Hay reforma en la ley del seguro social porque vale la pena recordar que todo esto inició por el 2019 como un acuerdo del Consejo Técnico, como una prueba piloto, y ahora ya es una realidad. Cuatro años después estamos hablando de una obligación. Como normalmente sientes en las obligaciones, ¿no? Es correcto. Y está bien, digo, es, es el, el, un tiempo de, de implementación, vamos a llamarle, ¿no? Sí pero creo que todavía falta afinar algunos puntos. De cuatro años y todavía falta eh, yo creo que por los aplicativos informáticos y por la falta de información que obviamente tienen los empleadores en la materia no claro y, 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 y este régimen que eh, aparente bueno no aparentemente es trae cosas positivas claro. para proteger a una a una trabajadora que apoya porque pues también tiene hijos este, sus hijos también requieren seguridad social algún día pues ya no va a poder Tener la misma habilidad para desarrollar su, su, su trabajo, pues también el tema de una pensión. ¿Tiene derecho a todos los eh, a, a todos los, 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 los beneficios en dinero y en especie que otorga es el seguro social? A todos, Tocayo. Desde el momento que es una obligación que te. Debes cuidar con todos los pagos que cubren la aportación de Seguridad Social, enfermedad y maternidad, invalidez, vida, riesgo de trabajo, que es de los más importantes cuidar por la integridad de la trabajadora del hogar, y hasta la pensión toca yo. Entonces hay que decirlo, tiene todos los derechos y prerrogativas como cualquier otro trabajador. Claro, igualito que un régimen obligatorio. Igualito ¿no? De los del 12 fracción primera, si mal no recuerdo, de la del Seguro Social. Es correcto, lo recuerdas, Ben. Tú dices un buen maestro en esa materia. Me imagino que sí. Yo lo caí Y lo tengo enfrente ahorita. <laughs> con mucho gusto. Así es, Tocallito. De hecho, Tocallito. Eh, un, 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 un punto importante. Eh, todo esto que estamos comentando, al hablar ya de el hogar, ¿sí? porque, bueno, en el tema con una empresa es un tanto cuanto diferente aunque la actividad pueda ser la misma que es el tema de los quehaceres no lo, la limpieza y todo eso pero eh, es, es, estos puntos eh, que, 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 lleve, que pueden incidir en tomar la decisión de incorporar, independiente de la obligación ¿no? es una cosa de la obligación, otra cosa es que realmente lo hagamos sí, entonces cuando, para acuerdo. tomar la decisión en función de inscribir a, 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 a un trabajador doméstico al seguro social eh, como que desmotiva tantas cuestiones que no están todavía muy precisas, aunque como yo te preguntaba al principio, bueno, no hay precisión de que se haga referencia justamente al trabajador doméstico pero así como están las cosas pues sí, sí, sí existirían, también las obligaciones de impuesto sobre la renta, por ejemplo y las obligaciones de este, de, 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 del impuesto local sobre nóminas totalmente de acuerdo, tocayito y, sí y, no, es eh, que fíjate que lo que comentas es bien cierto ¿no? Quizá la idiosincrasia del empleador, de que todo lo que le va a generar como trabajo, como obligación, no sé si lo desmotive, pero una vez que tengamos reglas integradas y veamos la repercusión y alcance de tener a una trabajadora del hogar afiliada al Seguro Social, yo creo que hay que considerarlo como otro trabajador, como en cualquier empresa, y darle, obviamente, todo lo que se requiere y todo lo que se tenga que pagar, ¿no? Creo Por que supuesto. nos falta un poquito, obviamente, de precisión en otros ordenamientos legales. Por supuesto, y aquí estén amigos, eh, la recomendación es conozcamos bien este régimen, porque, bueno, ya hay una obligación, porque aparentemente, al estar en, como coseo, como una especie de modalidad pareciera que es pues eh, optativo uh -huh. pareciera y si no nos documentamos bien pues estaremos en algunos en, en, en algunos problemas este serios no respecto de bueno no sí problemas serios ¿Sí? si no cumplimos con todo lo que debiéramos de cumplir a cómo están las cosas ahorita no independientemente de que, de que no hayan o podamos decir es que no ha habido no, no han habido reglamentaciones o disposiciones específicas al uh -huh. régimen pues no pero pues hay una limpieza sobre la renta que es general abstracta impositiva y todo ese tipo de cuestiones y tenemos también una contribución local que juega la misma suerte ¿no? entonces tomémoslo en cuenta informémonos bien eh, y si pues, hay que hacerlo a cumplir como debe de ser. Fíjate ver, que, que se abundando un poquito y por lo que es la práctica profesional como dictaminador para efectos locales, en muchos ordenamientos locales no puedo dar un nombre concreto porque en cada estado puede llamarse de manera diferente, código financiero, código claro. fiscal, ley de hacienda. Eh, siempre hace una referencia de y los otros análogos claro. y dentro de esos otros análogos está este. Claro. Pero así como se han venido dando cambios de muchos conceptos, tenemos obviamente un antecedente también por derecho internacional comparado de trabajadores menores de edad. Llega la Organización Internacional de Trabajo, nos da recomendaciones, México la adopta, como fueron vacaciones dignas. Yo creo que todo ese tenor debería permear hacia las diferentes leyes para darles, obviamente, un reconocimiento. Como hoy tenemos el famoso REPSE que sustituyó al outsourcing. Mientras no se tenga eso, pues obviamente el empleador pues va a decir, lo pienso dos veces o voy a la Facultad de Contaduría y Administración para que me asesoren, porque la verdad es comprometerte con algo que no hay una regla escrita tan clara como en el Seguro Social. Claro, e e e incluso... Y, y son cuestiones a considerar no es generar eh, eh, miedos ni cosas como esas pues ya 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 que lo ya que lo escribí pues estoy sujeto también a, a cuestiones de revisiones a sí, que la autoridad claro. me puede ejercer facultades de comprobación sobre todo en el tema de cuánto le estoy pagando no porque pues bueno ahí también hay hay eh, pueden pueden darse cuestiones muy subjetivas de manipulación de cuánto yo manifieste que le que le estoy pagando o si es una persona entrando en, en algunos esquemas, por ejemplo, si es de entrada por salida, si es permanente, y a lo mejor nada más sale los domingos este, a, 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 como su día de descanso, o cada quizás, según el eh, como lo tenga, ¿cuánto le, ¿cuánto le estoy pagando? ¿no? Y aparte, de las consideraciones de que pues, si, si está en casa, o entrada por salida, pero le doy el alimento, que normalmente así es. Está incluido. Y si, y si evidentemente... Este, eh, es de, es, de, es de planta, como se dice coloquialmente, ¿no? Es de planta, pues son los tres alimentos. Es también, ¿le doy que La vivienda. La vivienda, El lugar ¿no? donde va a pernoctar. Así ¿verdad? es. Y todas estas cuestiones, pues, bueno, son, son puntos que, que, que pueden llamar la atención en el sentido de cómo voy a integrar su... su, bueno, su, o sea, su salario sea, de... integrado y luego salario base de cotización, ¿no? No, totalmente, Tocayo. Y yo creo que aquí... Eh, vale la pena reiterar, si nosotros hablamos de algo que es obligatorio, lo primero hay que comentarle a todos los que nos dan y nos hacen favor de ver y escuchar de que existe un salario mínimo profesional para la trabajadora del hogar. Si hablamos obviamente de todo lo que es la República Mexicana, exceptuando zona fronteriza norte, tenemos un salario mínimo claro. de poco más de 225 pesos. Entonces ya tienes ahí una pauta. Hablamos de jornadas, hablamos de día, 225. Y centavitos, la verdad los centavos no me acuerdo. Claro. Pero lo curioso con el Seguro Social. Tú entras al portal donde obviamente tenemos una aplicación, un minisitio, y te dice que con lo menos que puedes hacer es con el salario mínimo general integrado. Y cuando hablas de integración, pues hay que hablar del artículo 27. Claro. Y si hay que hablar del artículo 27, hay que hablar de la alimentación y la habitación. Y la ley Federal del trabajo es muy curiosa. Dice. Si está contigo permanente, sale nada más el domingo, como fue el planteamiento de Tocayo, lo que tú le pagas equivale al 50% de su salario. El otro 50% es la regla, que, la regla que aplicamos en Seguro Social: claro. 25% para la alimentación, 25% para la habitación. Imagínate a un empleador que no tenga el conocimiento en las leyes y en todo lo que tenga que aplicar: ¿en qué menudo problema está? Pero yo creo que se tiene que apoyar o de su contador o de un gran amigo para que obviamente claro. le puedan decir el alcance de esto. Porque hablamos de un salario base de cotización que es ya clásico para el Seguro Social. No me lo puedes afiliar con menos del mínimo. Pero en preguntas frecuentes que están en el portal del Seguro Social, pero integrado. Claro. Entonces creo que eso vale la pena cuidarlo porque en lo que es año con año la Comisión Nacional Mixta de Salarios Mínimos nos da a conocer cuánto es el salario de la trabajadora del hogar y reitero en Ciudad de México y en todo el territorio excepto zona fronteriza norte poco más de 225 pesos. Claro, y otro punto creo que yo muy importante es el tema de los riesgos. Sí, claro. Porque pues bueno, también va a depender según cómo fue contratado cuál es la función que va a hacer, ¿no? Si nada más, bueno, hablamos de los quehaceres. Bueno, los quehaceres son, son muy amplios, ¿no? no callito, ¿puedes darnos un ejemplo? Este... Bueno, a mí me claro. toca los sábados lavar. Por ejemplo. Los ¿no? domingos me toca planchar y son quehaceres del hogar. Por supuesto, y hay, y hay puntos Pero de hay, riesgo, ¿no? Y, y ¿no? y hay gente que también te cocina. Y claro que en cualquiera de las actividades del hogar hay un riesgo. Y más si estamos en una, digamos, casa habitación donde tienes obviamente dos niveles, que tiene que subir a atender a la azotea, pues las escaleras, ¿no? No dejan de ser riesgos. Y por eso, con la pregunta que me hiciste hace unos munito, minutos, perdón, pues todo lo que tenemos que garantizarle es la seguridad social en el centro de trabajo. Por supuesto. Entonces, es uno de los conceptos más importantes que puede traer como consecuencia un problema, ¿no? Por si algo le pasa. Y ahí también había que acordar una, una clasificación, ¿no? Según sí, la clase claro. y, y el rango para efectos de lo que es la prima de grado de riesgo. Es correcto, toca Y en febrero presentar la declaración. Sí, si es, que hay alguna, si es que hay obligación. <coughs> alguna eventualidad, ¿no? Es correcto, toca Entonces, todo esto serían obligaciones actuales, ¿no? Como están, por, porque a lo mejor, pues así se va a quedar, no lo sé. Finalmente hay una solución. Uh -huh. Y no hay y, o a lo mejor salen reglas específicas más adelante. No, no, no lo sabemos, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿qué crees que debe de ser, Tocayo? Eh, técnicamente tiene que existir algo que facilite la aplicación y el debido cumplimiento al empleador. El Seguro Social lo entendió y lo entendió muy bien. Ni modo que me mandes un SUA, ni modo que tenga que acudir cada mes a la subdelegación a que me des, obviamente, una orden de ingreso, pagar mis cuotas desarrolló un aplicativo informático para poder afiliar a su trabajadora del uh -huh. hogar y poder pagar. Entonces creo que bajo ese tenor tendría que el Seguro Social seguir obviamente perfeccionando ese municipio de trabajadoras del hogar para cumplir con los avisos de riesgo de trabajo. ¿no? Claro, y, y, y me imagino que también las demás autoridades deben de más o menos a adaptarse porque... Pues imagínate eh, en, 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 en una casa no es que cómo te diré minimice el tema de, 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 de que alguien pueda llevar una nómina pero realmente esa sería la obligación que tomaría no técnicamente llevar. sí porque es un salario exactamente y aunque pues sea un, un trabajador pues es un trabajador hay que eh, a, había que hacerlo entonces yo creo que también ahí habría que, ser, habría que haber algún algún sistema eh, fácil o blando, ¿no? Porque luego la complejidad de todo esto es lo que puede desmotivar. decir, si no, me voy a meter en un problemón, pues mejor lo vamos llevando así como lo estamos haciendo, ¿no? Permíteme este... hacer una analogía, Tocayito. Eh, tenemos obviamente una efervescencia por todos conocido una emergencia sanitaria que todo le llamamos claro. pandemia, ¿no? Se genera obviamente una figura que yo le llamo vacation office porque puedes trabajar de donde quieras, ¿no? Y sin embargo, inmediatamente el ejecutivo propone al legislativo el empezar a regular el trabajo en casa, ¿no? El teletrabajo y te van dando reglas del juego al grado que a ti como empleador te dicen aparte debes de cuidar que la instalación donde va a laborar Cumpla con todas las medidas de seguridad ah. y salud. Si obviamente nos lo están diciendo ya por lo que se derivó de una emergencia sanitaria, esto creo que tiene que ser igual, Tocayo. Por supuesto. Por eso el concepto de que a la medida que el empleador, voy a hacer una palabra que no me gusta, la idiosincrasia del mexicano, cambie porque tienes una obligación, creo que las trabajadoras del hogar obviamente van a ser las beneficiadas quitando un poquito tocallito a las empresas que se dedican a proveer este servicio existen muchas claro. empresas entre comillas llamadas agencias que te promueven obviamente pues una trabajadora doméstica con cierto rol con cierto cambio dinamismo para que obviamente tú estés más seguro unos no ojos son disfrazado no digamos Entonces, que sí la verdad la verdad digo, sí porque realmente hacen un suministro de, de, de personas Parecido al que te, a, a las empresas que te venden la limpieza, el servicio de, de, de hacerte la limpieza en, en sus oficinas, oficinas, ¿no? Totalmente Algo de acuerdo. Algo semejante, nada más que aquí, pues bueno, guardas esas particularidades. Totalmente de acuerdo, tocalito. Porque también puede ser por de planta y ya no es lo mismo. Ya 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 hay, ya hay variantes. No, no, y aparte en este concepto de trabajadores del hogar, puedes hablar trabajadora de planta, por ejemplo. pero es la que queda y se pernota todas las noches. Claro. Pero hay quien llega, trabaja una jornada. Y si Va no. y regresa al día siguiente. Ese es otro concepto o que, que Un día sí, un día no. Es correcto, sea, que es sea, obviamente tema, ¿no? la, el clásico concepto que utilizamos en el argot de, de entrada de, por salida. Así ¿no? es, de entrada por salida y qué funciones también debe de hacer para efectos de lo que comentábamos del tema de lo que sería el grado de riesgo, ¿no? Totalmente de acuerdo, y para todas las aquellas personas que nos acompañan el día de hoy, vale la pena decirlo, no es espantar, simplemente claro. es decir lo que hay que cumplir. Y algo que difícilmente creo que se vaya a dar, un contrato por escrito. Esa es una obligación. Ese es otro tema, el de, la cuestión de hacer, de hacer la parte contractual. ¿no? La contractual. Normalmente siempre es de, de palabra. De manera económica. No se le da este, esa, es, esa importancia. Hoy debe de dársele. Totalmente de acuerdo. Porque así lo establece la legislación laboral. Y bueno, tenemos a partir del artículo 24, si mal no recuerdo, 24, 25, los requisitos de un contrato... Este, Totalmente de acuerdo. Tocallito, tú eres un estudioso en la materia y hablar de contratos donde hay derechos y obligaciones. Claro. Y que la misma ley del trabajo te diga que en este concepto de trabajadoras del hogar debe existir un contrato escrito, yo creo que va a ser de lo más difícil. No, y, el, que y, y, y dentro del contrato, uno de los elementos de este contrato es el trabajo a desempeñar, ¿no? Claro. Hay que ser específicos en todo, lo, en todo lo que va a hacer y eso también se vincula y va a ser un punto importante respecto de cuánto le estás pagando ¿no? para efectos de... Son, 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 son puntos muy importantes a, a, a considerar. Vamos a ir a una pausa y continuamos con nuestro programa. <music> Muy bien, amigos, pues continuamos con su este programa aquí en Consultorio Fiscal, eh, hablando de lo que es la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores Domésticos, ¿no? Platicando aquí eh, de este tema con el licenciado de contaduría Miguel Ángel Díaz Pérez. Eh, Tocayito, hace tú hiciste una precisión muy importante de cómo se le llama esta modalidad, qué qué denominación le dio el Seguro Social, ¿no? Uh -huh. Pero esa denominación. Nada más podríamos hablar, que es como lo hemos llevado ahorita eh, hasta este momento la charla, de las personas que ayudan en el quehacer, bueno, vamos, eh, digo, en lavar, trapear, cocinar, lo que ya platicamos. ¿Nada más abarcaría ellos? No, Tocallito. Yo creo que hablar de un hogar <coughs> es hablar, obviamente, de personas que también están apoyándote en otro tipo de servicios. Eh, hay gente que nada más va una vez a la semana. A cuidar todo lo que son áreas verdes, ¿no? Vamos a decir jardinero. Uh -huh. A mí me dicen también que hago esa función todos los días y muy bien, porque dejar dinero aquí, dejar dinero ahí. <laughs> no, el jardinero, el que tiene que cuidar áreas verdes. En muchas, obviamente, situaciones sabemos que tienen el servicio de un chofer y sabe que el chofer debe estar a tal hora porque tiene que llevar a los niños a la escuela tiene que regresar y tiene que llevar a la esposa al gimnasio, tiene que llevar obviamente al patrón, a las juntas o a donde quiera. Entonces, hablar de trabajador del hogar no nada más es hablar de la trabajadora doméstica como claro. la tenemos obviamente conocida, a la mujer que hace la limpieza, que puede tener actividades de lavar, planchar, cocinar, sino que también hay otras personas que están involucradas en el hogar que vale la pena cuidar. Los ejemplos es... Los jardineros y los choferes. No sé si, si está exagerando, Tocayo, pero ¿no has visto que en algunos lugares de la ciudad de repente va un, un muchacho, una muchacha, un señor, una señora con un montón de perros Ajá. que los llevan a pasear? Y después o sea, los recogen, luego los reparten. ¿Y usted también entraría? Yo creo que no. Fíjate que es una eh, actividad que ha ido creciendo a través del tiempo. Porque ahora creo que la gente joven, Tocayo, en lugar de tener hijos, tiene perrijos. ¿no? <laughs> y pues si no tienen el tiempo para atenderlos, para sacarlo, para pasearlo contratan a este tipo de persona, pero esa persona no se puede considerar trabajadora del hogar. Okay. Técnicamente es una persona que te prestó un servicio y que en teoría ella sí puede caer en una modalidad para inscribirse por derecho propio al seguro social. Claro. Para mí lo que es pasear perros no creo que sea trabajadora sí. del hogar. Te lo comento porque pues ahí hay 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 este Ay, 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 chamba, hay chambaito que no, dime dónde porque <laughs> ¿A cuánto aparte está aparte la hora chama, por perro? <laughs> pues de repente hay muchos creativos, ¿no? <laughs> sí, que pueden totalmente. decir, por ejemplo, ya podemos hablar de, a lo mejor si va un plomero a hacer eh. algún trabajo en algún baño, en, en la tarja, qué sé yo, eh, algún, algún este, carpintero, algún electricista. Que pudiera darse el caso, ¿no? De decir, digo, si siempre ha habido en las empresas que nomás con tomar el nombre y va y demanda, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que aquí la palabra clave es uh -huh. esporádico. Para mí, un plumero es una labor en el hogar, pero es esporádica. Y ya desde la lefa del trabajo te dice, si es esporádico, no te preocupes, okay. no entra aquí, ¿no? Personas que hacen una labor loable, bellísima, porque se van obviamente a laborar a asilos, a cuidar a viejitos. Claro. Tampoco es trabajadora del hogar. Entonces sí vale la pena decirlo que hay ciertos conceptos de servicio que no pueden encuadrar como trabajadoras del hogar. Claro, y ese punto importante, esporádico. Esporádico, sí. ¿Cómo determinamos algo esporádico? híjole, es qué? entrar a toda interpretación gramatical, un concepto medio pero, pero es importante tocarlo yo porque eh, oye eh, a lo mejor de entrada por salida Uh -huh. entrada por salida podemos decir es que pues no está de planta, viene esporádicamente los lunes y los miércoles. <laughs> no, toca yo creo de que cada planta, semana. De cada semana. Eso no es esporádico. Eh, eso eh, ya es, es a lo que voy. Periódico. Es a lo que voy. Sí, no, a lo mejor, ¿sabes que Pues bueno, como tú comentabas, no es tanto el, el, la, 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 la función o bueno, la, las funciones de, de, este, de las personas que viven en la casa, y va una vez a la semana. Entonces, sí. se viene esporádicamente todos los lunes, ¿no? No, eso no es esporádico. Entonces, a eso me refería no, yo con el también. tema de lo que es esporádico, ¿no? A lo mejor, pues no sé, de repente se me ocurre llamar y, oye, puede venir hoy, puede venir mañana, ¿qué día puede? Y va. Ah, puede venir, se sí me explico. Eso pudiera ser esporádico. O ya cuando hay una fecha cierta. Un horario cierto, aunque sea una vez al mes, una vez a la quincena, dos veces a la semana, dos veces al mes, dos veces a la quincena, ¿eso le rompe lo, lo que es esporádico, Tocayo? A eso me refería. No, no, totalmente Pero, de acuerdo, Tocayo. Para mí, la palabra y la connotación de esporádico es que no tienes un día fijo ni un plazo fijo sino conforme se vaya requiriendo ¿no? claro. eh, si hablamos de trabajadores del hogar yo no dudo que muchos de nosotros nos cuidamos obviamente para cuando llegan las lluvias y tú no impermeabilizas ni cada mes ni cada dos meses ni cada un año a veces lo haces tres cinco diez años uh -huh. lo que sea para mí eso es esporádico pero cuando ya me dices, viene todos los lunes de todas las semanas y durante todo el año, pues eso ya no es esporádico. ¿no? Claro. Ahí eh, es... ¿Por, qué, ¿Por qué, amigos, también era importante comentáramos esto? Por la obligatoriedad, Tocayo. Sí, totalmente, Tocayito. Por la obligatoriedad y si hay alguna cuestión de alguna revisión o supervisión del Seguro Social y le pregunta y tú dices, no, viene esporádicamente, no todos los lunes romperíamos el tema y solito estaremos diciendo, espérame, esto no es no es esporádico en términos de ley, independientemente de caer ya a un análisis más preciso de, 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 de los conceptos, como bien comentaba, no toca yo. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando tú dices, tengo que estar una vez al mes, eso ya no es esporádico, ya eso es periódico uh -huh. y técnicamente hay que cuidarlo. Pero conceptos, obviamente, como el plomero, como el electricista, como el carpintero, creo que pueden encuadrar, sin duda alguna, en trabajos esporádicos. Claro. Y también un punto importante respecto de sobre todo quienes este, están de planta, como comentamos, uh -huh. ¿no? Ahí hay horas extras. <laughs> Déjame decirte, tocallito, que cuando tú tienes la oportunidad de saber de horarios de labores, jornadas de trabajo, uh -huh. ¿no? Pero en la leja del trabajo hay una referencia que la verdad vale la pena este, comentarla con toda la gente que nos hace favor de seguirnos y escucharnos. Nueve horas de descanso continuo. Yo creo que tú no las tienes, tocayito, por tu ritmo de trabajo. Yo no las tengo claro. porque obviamente después de estar en el despacho hay que hacer los quehaceres del hogar. Pero es algo que vale la pena cuidarlo. Porque hay reglas del juego para sus descansos, ¿de acuerdo? Claro. Pero no hay una regla de su horario como jornada ordinaria de trabajo. Y que se pudiera extender esa jornada para el pago de tiempo extra. Sí, ¿no? hay, hay una particularidad este, de, de, del tipo de servicio muy, muy, muy bueno, valga la redundancia, muy específica. Sí. En donde, bueno las jornadas que se contemplan en la legislación laboral eh, aplicarán o no aplicarían en este caso no es jornada mixta, es jornada. <laughs> este, ¿Sí me explico? Porque de totalmente. repente alguna eventualidad en la, en, en la noche, pues apoya, ¿no? No, totalmente de acuerdo, Tocayo. Si hay una eventualidad por lo que sea eh, y apoya en la noche, tendría que ser catalogado jornada extraordinaria, ¿no? Se reconoce que debe de tener un descanso continuo de nueve horas. Pero si estamos obviamente vinculando de que es un trabajador que aparece en el artículo octavo, que obviamente en la misma ley del trabajo te obliga a asegurarlo, claro. pues yo creo que también debemos considerar que por principio constitucional la jornada es de ocho horas. Claro. Entonces tendríamos que cuidar también esos pequeños detalles para que el empleador no se vaya a vincular a otro problema de que su jornada sea mayor a ocho horas. Y como que hay muchos puntos no, no muy claritos, no, no, todavía no. no muy, no, todavía no muy bien precisados respecto de finalmente podemos ver dos puntos, ¿no? La función que es y los derechos que tiene un trabajador. Digo, y finalmente, si es trabajador, pues como que no hay mucha vuelta de hoja, no toca yo. Y quiero retomar con algo que hiciste referencia al inicio del programa, eh, lo que es el vínculo del tema a nivel internacional. A nivel internacional, el cuidar los derechos humanos de los trabajadores es claro. primordial. Y yo creo que para muestra basta un botón. Eh, finales del año pasado vivimos una reforma de vacaciones dignas. Éramos de los países que menos días dábamos de vacaciones. Claro. Y todo es cuidando los derechos humanos. Claro. Si entonces hablamos de que viene como referencia a derecho internacional, viene de referencia a constitución, le del el trabajo, pues deberíamos de reconocer que también puede haber jornada extraordinaria. Claro. Y bueno, son puntos que estamos lujurando un poquito, que no están muy precisos, pero que llaman la atención. De repente, oye, lo voy a inscribir y si está en tal tiempo y también voy digo, si hablamos ya de, de, de un tema de laboral, un tema de trabajo, pues sin hacer la inquietud en decir, oye, y si me, me pide las extras, si me pide esto y la PTU, digo, perdón, la PTU no, y, 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 y la, la prima vacacional y, y al, algunas cuestiones que sí se pueden dar, ¿no? Mi tocallito ya está ocupado porque ya le toca pagar la PTU a su trabajadora del hogar. ¡Qué bárbaro! Hay disposición de expresar que no Tocayo, de, repente se nos, de repente nos resbalamos todo no, no, Tocayo, yo creo que también es válido <coughs> decirlo porque hablamos de derechos y obligaciones claro. y una obligación para cualquier patrón es pagar PTU, pero en este caso en particular claro. yo creo que hay que reconocerle al menos Tocayo con un bono, con algo, ¿no? Pero hay gente, me consta, la integra la familia. Se va de vacaciones y la llevan de vacaciones. Claro. Muy a menudo, dice, para cuidar a los niños, pero tocallito, no deja de ser también un reconocimiento, ¿no? Claro. Quien pueda y quiera, pues que lo haga. Por supuesto. Es algo... Hay bonito. que ver nada más la incidencia, ¿no? Que sí, va a tener totalmente. el tema, sobre todo, del salario integrado, el salario base de cotización. <laughs> Porque, bueno, si van y le preguntan, y va a decir, pues esto, 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 y ven, y ven cómo se le inscribió, se pueden se pueden dar algunas diferencias sí, que también aquí pudieran hacer Determinaciones de capitales constitutivos, determinaciones de omisiones de cuotas, multas, recargos, y vaya, toda esa parte hermosa que también <laughs> se maneja en el Seguro Social, ¿no? No, totalmente, Tocayo. Mira, eh, cuando andas obviamente en el tema, eh, preguntas a la persona que tiene la oportunidad de contratar a este tipo de trabajadoras y le dices, oye, ¿y tú cuánto le pagas? Ah, pues yo le pago 400 del día. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que hace? Pues pura limpieza. Enhorabuena. Pero te puedes encontrar a gente que paga $600 pesos al día, que es mucho mayor a los $225 de un salario claro. mínimo profesional. Y en cambio el Seguro Social te dice, a mí no me interesa cuánto le pagues, afílamela con el salario mínimo general integrado. Y hay que tener cuidado con lo integrado por el concepto de pues, alimentación claro. y si pernota en tu casa. Habitación, habitación, porque técnicamente sabemos que eso integra salario. Si hablamos obviamente de esta obligación, hay que cuidar también, pues cuánto le pagas, ¿no? Por supuesto. Y ese es un punto muy importante, sobre todo esperando algunas, ojalá no se den algunas revisiones que el seguro de repente se, <laughs> se dé, ¿no? Y ande casa por casa ahí preguntando, ¿no? Hay ciertas zonas que se deben que cuidar. Muy cercanas pues iban a, a esto, estas grandes van a ir, esto, Ahí, no, no, ahí no, no, se no se paran. Pero bueno, ¿qué otras particularidades de este régimen, Tocayo, tenemos que Fíjate, Tocayo, que, que, to que, que vale to la pena compartirlo con obviamente todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que no espere a que tengan que hacer un SUBA, una liquidación mensual, una liquidación bimestral, como cualquier patrón. Eso no funciona. Nosotros tenemos obviamente que partir de un valor entendido, es una obligación la voy a afiliar a la trabajadora del hogar al seguro social y terminando el primer mes pago mi cuota. El segundo mes la tengo que pagar de manera anticipada y así nos vamos mes a mes pagando las cuotas obrero patronales que le correspondan con el salario base de cotización claro. que la hayan obviamente afiliado. ¿Qué hay que decirlo? tocallito a veces Cotizamos con un salario y la realidad es que pagamos otro. Ojalá eso cambie algún día. Pues, ¿qué te digo, Tocayo? A lo mejor gran parte de, de lo que hemos platicado, que todavía no está muy precisado, está de tenemos que aplicar disposiciones generales, a veces también eso, eso este, incide, ¿no? Incide Totalmente. porque este me imagino que también has encontrado eh, con empresarios que dicen, es que yo lo quiero hacer bien, pero no se puede, no se puede a veces. Eh, eso, eso es dramático, sí. Definitivamente. Oye, lo quiero hacer, pero no se puede, ¿no? O vienen cuestiones abusivas por parte, no, no me refiero al tema tanto de la ley, ni a la mejor el que tiene el funcionario, a su normatividad. ¿no? Porque muchas veces la ley te dice una cosa, pero quien rige es la normatividad que te encuentras con cualquier autoridad fiscal y eso, pues bueno, creo que pues, no es nada oscuro, ni mucho menos, ni... eso lo sabemos todos, ¿no? La, la disposición te puede decir algo, ya sea el la ley, la reglamentaria, una disposición miscelánea, pero quien manda es... La normatividad norma, interna. La normatividad interna de que, pues para nosotros es eso, ¿no? Y, y si quieres y si no, pues dale como... Pero es que la ley dice... Pues así lo es, ¿no? que diga, ¿no? Es un poquito tocallito lo que acabo yo de comentar, ¿no? Existe la obligación en materia laboral de afiliar a la trabajadora claro. de hogar. Existe un salario mínimo profesional. Y si ustedes van hacia el portal del Seguro Social, preguntas frecuentes, trabajadoras del hogar, se van a encontrar que su normatividad es con salario mínimo integrado. Claro. Y dices bueno entonces para qué tanto show? si al final tú vas a poner la regla del juego no y es parte obviamente de los problemas que muy a menudo el empleador se encuentra en una práctica profesional si no está debidamente escrito en una ley en un reglamento hasta en una jurisprudencia porque a veces no hay claro. precedentes o en derecho común que muy a menudo lo utilizamos como una fuente formal para estudiar esta materia pues todo se convierte en la normatividad de la autoridad. Por y vol, te enteras hasta que tienes el problema, ¿no? Claro. Y, y a veces y digo, tienes el problema y la directriz que te van a marcar para solucionarlo, ¿no? Ahí es donde, ¿Donde, donde te... ves la repercusión no, seria. Imagínate, ¿no? No la tienes inscrita. Tiene desafortunadamente un siniestro en tu hogar. Ella siente que tiene el derecho y acude al Seguro Social. Claro. Y que al ratito te llegue, no diga que. Creer, Ahí le van los capitales constitutivos. Por supuesto. Y ah. sabemos que son caros. La atención médica, quirúrgica, hospitalaria por parte del Seguro Social, con el tabulador que año con año nos dan del costo por el servicio. A lo mejor te sale más barata llevarla a Houston y que la atiendan en Houston. Por supuesto. Sí, sí, porque el servicio es, 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 caro. es, es muy caro. Y amigos, hay que tomar en, en consideración, eh, lo, creo que los puntos planteados, Tocayo, no son para de, de desmotivar, ah. no, es para informarse bien, hacerlo lo, lo mejor posible y tomar en cuenta los puntos accesorios que se pueden dar ¿no? en el tema y también y también los que de repente asesoramos, no, que nos totalmente. preguntan ¿no? oye puedo hacer eso, pues sí mira pues escríbela ya, pues no nomás es escríbela ya a lo mejor con las normas o con las reglas que están marcadas ahorita, sino, oye, todo lo demás que se Hay está que estableciendo, decir, oye, pues vi, 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 me hablaron los del SAT, ¿no? O, o vinieron los del SAT, o vino finanzas. O, finanzas. O, me llegó, o me llegó una carta de invitación para del ponerme ingeniero. al día, porque dicen que de tal fecha... Le, lo tengo escrito y no he enterado retenciones, ¿no? Es correcto. O, 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 o no he enterado las las la, la, las, las aportaciones de bueno no las, el impuesto sobre nómina no, no claro. lo este no lo he reportado y como bien comentabas al principio de, del programa pues está ese es, ese programa ahorita en donde están mandando esas, esas invitaciones para que te actualices no o hagas las aclaraciones pertinentes imagínate que tú dices sí nomás es una modalidad la inscribes y ya nah. y es bueno tan y no ves eh, toda la todo lo demás que es importante que incide por el tema de que es un régimen obligatorio creo que esa es una una parte importante una parte medular que de analizar no para no hacerlo sino incluso hasta como para Híjole, no sé si la, es el punto importante o sea. Eh, yo soy enemigo de consultar ¿no? a las autoridades porque, pues, ¿para qué estudias? no? Claro. <laughs> pues no estudias y si ponte a, a, a preguntar. Pero, híjole, sería un punto importante de, en, en, en decirle al autor: oye, te, oye, también tengo que hacer mi nómina, también tengo que hacer esto, también tengo que hacer lo otro, porque hay obligación en otro No, totalmente, ¿no? Creo que no tiene por qué desmotivar, obviamente, a la persona que tenga la oportunidad de apoyarse con este tipo de trabajadoras. Del hogar, pero sí creo que tener la información a la medida que sea más completa y tenga claridad del tema, yo espero que lo único que no hagan es corrérmela. Recuerden que es la felicidad de la casa, capaz de con todo lo que dijimos, no, y, ay, muere mejor, ya veré cómo hago lo que hacer sábado, domingo, días festivos, pero es parte obviamente de una conciencia fiscal, concientización de los derechos humanos de un ser humano que es tan importante como cualquier otro y que vale la pena, pues obviamente, cuidarla. Claro, y, y en este orden de ideas, eh, porque pues, eso ha, ha sido siempre, y antes eh, estaba excluida expresamente, eh, ahora que no lo es, eh, yo creo que también las autoridades deben de, de, de ser conscientes en manejar una, una situación particular, ¿no? Porque si sí es muy particular a los demás trabajadores, en donde no incluye, sí, incluye sí, sí está considerado un patrón, pero no una empresa, que no es lo mismo, ¿no? Eh, está prestando un servicio no a una empresa, sino a un particular. Y yo creo que eso es un punto muy importante como para emitir reglas, mmm, no sé si la palabra precisa sea blandas, y claras, eso sí, que sean claras y que sean blandas para el cumplimiento y que se logre la finalidad de que estas, pues, este, este, estas trabajadoras medularmente tengan el, 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 el derecho no y se les respete ese derecho y se les respete también este, sus, sus derechos humanos y, como lo hemos dicho, el, 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 el derecho a la seguridad social de ella y de sus beneficiarios, no que en no hay los casos serían... Sus hijos ¿no? no totalmente de acuerdo. Es reiterar que es un derecho que emana de nuestra carta Magna, claro. El garantizarle el derecho a la salud, obviamente, a la vivienda digna, a los medios de subsistencia, por el pago de pensiones, por el pago de subsidios de incapacidad. Creo que como cualquier otro trabajador hay que obviamente cuidarlo, ¿no? Eh, no hay que espantarnos con todo lo que hay que cumplir, sabemos que la creatividad también del mexicano es maravillosa, buscamos diferentes alternativas, hay gente que la contrata en su empresa, que no. la lecciona, si le pasa algo a decir que no fue aquí, que fue en la, el la domicilio de la empresa, eso obviamente es... Encubrimiento, puede caer en acto simulado y que ojalá nunca se enteren. Pero hay muchas personas que a la trabajadora del hogar la tienen inscrita claro. en la nómina de la empresa, ¿no? A lo mejor no está tan peor, no está por tan decirlo, peor. porque tiene, las, tiene finalmente Exacto. la seguridad social. Pero cuando se una eventualidad, vamos a pensar un, algo en tránsito. Uh -huh va en el transporte público y dice es que iba yo a trabajar, dice pues yo trabajo aquí, pero la empresa está acá, entonces ya nos metemos en, ya, problemas, nos ¿no? en problemas, Entonces este son cuestiones pues de mucho cuidado, de, de mucho cuidado, sobre todo con este tipo de, de trabajadores. Y no sé, algún comentario más tu callito, respecto pues sí, tu a este régimen. Yo creo que este régimen eh, es algo que llegó para quedarse. Claro. Yo aplaudo, obviamente, al Ejecutivo y al Legislativo haber puesto el dedo en el renglón de un trabajo tan importante como cualquier otro. Y que ojalá, ojalá, quien tenga esa oportunidad pueda darle debido cumplimiento a esa obligación. Claro, y, y sobre todo informarse, ¿no? Y, y los sí. que como comentamos un rato, los que damos la asesoría. Eh, hay, 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 hay que ver todo el, el panorama, ¿no? Porque no pareciera muy sencillo de... Ah, ah, pues, no es bueno. aquí, son muchas cosas que debemos de contemplar eh, que, que, que partiría hoy día, salvo tu mejor opinión, esas obligaciones nacerían independientemente del tema de seguro social porque la ley de trabajo pues permea para muchas cosas ¿no? una, una cosa es que bueno, por ejemplo, el, el segundo párrafo del artículo 9 de, 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 de la ley de seguro social pues diga que la interpretación es este. ¿sí? no eh, bueno, en lo que se refiere a la base y todo okay. eso, pero dice la, eh, a falta de norma expresa en esta ley será aplicable lo que diga la ley de trabajo el código y el derecho el común y te precisa en ese orden, ¿no? Sí. Entonces, ahí incide. En materia en materia laboral, digo, perdón, en materia de impuestos o de la renta, pues tenemos todo lo que tiene que ver el capítulo el título cuarto que se vincula también estrechamente. Entonces, analicemos bien, analicemos bien y, y, y bueno, de, para dar una mejor este pues una mejor opinión a quien lo quiera hacer y no después diga, "Oye, pues yo quería ayudar y ahora salí perjudicado", ¿no? Sí, no, Salud. totalmente de acuerdo. Yo creo que el empleador que tenga la oportunidad de tener trabajadoras del hogar, ojalá se informe, que tenga toda la certeza de lo que puede generar y también, ¿no? Tener que cumplir con ciertas obligaciones colaterales que pueden estar vinculadas con esta obligación de afiliar a la trabajadora del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y, oye, tocayo, eh, este, eh, este régimen crees que se pueda prestar a, independientemente de lo que ya platicamos no en base a pues los objetivos que puede ser el, el, el salario no este, la determinación del salario que yo creo que eso incide incide muchísimo eh, que eh, otra subjetividad que se pudiera dar es en el tema de lo que es o no sé si esté fijo o no sea fijo el tema de lo que es la prima de grado de riesgo o el riesgo o ya está incluido Técnicamente ya está incluido. Uh -huh. eh, ahora sí que dentro de este minisitio que hice referencia a Tocayo, viene todo lo que es la determinación de cuotas, sobero, patronales, cuidando obviamente uh -huh. las ramas básicas del seguro social. Ya viene incluido. Subjetivo, yo creo que sí, Tocayo. ¿Por qué razón? Porque la regla en materia del seguro social es que cuando tienes incidencias de siniestralidad, en principio tu prima de riesgo de trabajo uh -huh. se puede incrementando, regla no escrita claro. en este, en este régimen, claro porque si hay muchas este cuestiones el deseo de los cristales, hay, hay, hay puntos donde se colocan en cierto riesgo, ¿no? totalmente de acuerdo eh, o simplemente una escalera mojada eh, se pisó mal y hay, hay alguna algún, algún tocadito ¿no? que cargar un mueble para poder hacer la limpieza claro. abajo del mueble las obviamente lesiones de de lumbalgias también puede ser muy común entonces eso creo que es subjetivo no eh, como lo decías tú no eh, yo voy a trabajar en el norte de la Ciudad de México y resulta que estoy dado de alta en una oficina <laughs> al sur de la Ciudad de México. Suena un poquito absurdo, ¿no? Por supuesto. Eso obviamente creo que puede generar cierta subjetividad que puede traer como consecuencia pues también ciertos riesgos para el empleador, ¿no? Claro. Y hablar de acto simulado, tocayo, sabemos que es de lo más obviamente criticado, penalizado y buscado por diferentes autoridades, ¿no? Sí, y en este caso la, el Seguro Social no es, este, no es ajeno a ello, ¿no, tocayo? No, 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 tocayo. Eh, quiero compartir con todos los que nos hacen el favor de acompañar el dictamen del Seguro Social para este año 2022. Hay un nuevo anexo que es opcional, pero nos vincula a todos los proveedores. <laughs> Espérate. Pues ya no busco quién me la haga, sino quién me la pague. ¿no? Claro. Contrato a un proveedor que no cumpla con sus obligaciones en Seguro Social, pues resulta que voy a ser yo que contrate ese servicio el responsable solidario. Y lo digo claro. abiertamente cuando tú contratas a través de una agencia a la trabajadora del hogar. Por supuesto. Y ahorita es optativo, ¿no? Ya, va a ser, ya, ya sabemos que al rato va a ser ah, obligatorio, al rato ¿no? va a ser obligatorio. Y está la amenaza en, en todo lo que. La, la guía, obviamente, de, del CIDEIMS, ¿no? Eh, es optativo, pero si te lo requiero, me lo presentas. Claro. Pues, ¿cuál optativo, no? Por supuesto. Pues, Tocayo, muchísimas gracias por todos tus comentarios en este tema. Muchas gracias, este no soy la persona indicada, como siempre lo digo, pero en el nombre de la Facultad de, de Administración, de la Coyle de mi edad Universitario, muchas gracias por habernos este compartido todas tus opiniones en este programa Tocayito. No tiene nada que hacer, Tocayito, <coughs> sabes que es un placer y es un gusto venir a compartir el foro contigo y obviamente por todo lo que significa para mí esta gran institución y este foro. De años de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Tocayo. Muchas tocar, gracias, amigo. Y gracias. también a ustedes, amigos, todos, este, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de consultorio fiscal. Igual a todos mis compañeros este, que hacen posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Soy Miguel Ángel Martínez sub Me despido de ustedes y no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Hasta pronto. Cuídense.